El Instituto de Atención Prioritaria Suma Causa Iguazi, en conjunto con la Prefectura de Napo, realizó la entrega de indumentaria a los 11 técnicos que brindan atención a las personas con discapacidad. He podido valorar el trabajo que lo están haciendo en función de mejorar la calidad de vida de estas personas. Estoy muy agradecido con el trabajo que ustedes están haciendo, porque realmente estamos llegando a las personas que más necesitan. Joana Zambrano, técnica del Suma Causa Iguazi, nos explica en qué consiste esta indumentaria. Cada kit consta de 3 camisetas, una mochila, una gorra y un par de botas. Esta indumentaria va a servir a cada técnico como un medio de identificación en la comunidad y también para reiterar el compromiso del trabajo social que se viene realizando a favor de las personas con discapacidad. El trabajo que realizan cada uno de los técnicos es importante, ya que se trasladan a cada unidad de los cantones Chaco, Tena y Archidona. Sí, es algo chévere, es una experiencia maravillosa, ya que todos los días podemos aprender algo de las mismas familias y también podemos enseñar algo nosotros. Parte de lo que es nuestro título y todo eso también nos ayuda a ayudarles a desarrollarse a ellos. Trabajar con las personas con discapacidad es trabajar con familia, es entregar 100% el corazón hacia las personas y para que tengan una vida mejor, una actividad de la vida diaria dentro de la intervención con la comunidad y también el ámbito social. El prefecto de Napo destacó que este modelo de gestión ha sido considerado por el gobierno ecuatoriano, que ha recobrado el espíritu de miles de personas con discapacidad que actualmente son parte del aparato productivo del Estado en función de la política de reinserción laboral. Con Lenín Moreno, podríamos decir, se dio un salto importantísimo en lo que tiene que ver con la atención a los grupos prioritarios, en especial pues al sector de discapacidad con el cual ustedes están trabajando. Nosotros ayer habíamos señalado, y ustedes conocen muy bien por su profesión, cómo es esto del problema, digamos, de la discapacidad, ¿no? Es un tema pues, que a todos debe preocuparnos, que a todos debe involucrarnos. Ali TV, la televisión pública de Napo.